Bueno, Belinda nunca nos decepciona. Cada año le pone unas ganas y producción, ingenio para deslumbrar con sus disfraces de Halloween. Y este año no será la excepción. Ya se puso en busca del disfraz, hizo varias pruebas y parece que va a superar los años anteriores. Sí, siempre le gusta sorprender. Es que disfrazarse es padre. Justo estábamos hablando de los disfraces hace un ratito y ella lo hace como debe hacerse, bien hecho. Exacto, así le tienes que meter producción, si no, mejor no te disfraces, ¿no? Claro. Pero, híjole, Belinda es como nuestra Heidi Klum, ¿no? Sí. Que ella cada año hace su fiesta y, no, hombre, luego está hasta 12 horas en caracterización. El año pasado fue de gusano. Ay, ¿en serio? Sí. Ay, no, pero es que... Y además su novio era el pescador. Ah. Entonces ya ahí veías a la pobre mujer arrastrándose. Ay, qué padre, sí, no. Lo hizo espectacular, siempre. Las fiestas de Halloween son divertidas, sí, ¿no? Sí, y es para ir a pasarla bien, esforzarte a ver cómo te disfrazas y bueno, qué bueno, pues ya, nos toquen días, ¿no? Nos toquen días. En días. Cambiando de tema, Mariana Treviño estuvo presente en el Festival Internacional de Cine de Morelia y ahí reveló su emoción por trabajar por primera vez con Salma Hayek como productora. Recordemos que hace poco la vimos en cine junto a Tom Hanks. Muy bonita película. Muy bonita. Se llevó a cabo la premier de la cinta El sabor de la Navidad, protagonizada por Mariana Treviño, quien habló del gran respeto y admiración que siente por Salma Hayek, una de las productoras de la película, quien no pudo asistir al estreno en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. Mira, no la he conocido personalmente, pero bueno, obviamente la admiro mucho como mujer, como artista, y porque es una mujer muy dinámica que se ha procurado todo lo que tiene ella con sus... con sus recursos, ¿verdad? Ha logrado tanto y es una inspiración para todas las mujeres mexicanas. Mariana habló de la película que resalta el amor por México y los sabores de nuestra gastronomía. Está súper mágica, resalta toda la belleza y todo lo que somos y la idiosincrasia. Y pues yo creo que salimos como que... conmovidos y también felices de ser mexicanos, de tener la comida tan maravillosa que tenemos, que no puede ser, que a donde vayas la extrañas. Y habla de muchas cosas. Armando Hernández se siente agradecido de que Salma Hayek lo haya elegido en la audición para protagonizar el filme, que estará exclusivamente en una plataforma de contenidos. La ausencia ahorita, pero muy presencial, porque a pesar de la gran trayectoria que tiene, bueno, no olvida a México, sigue apostándole a hacer estas historias, produciendo acá en México, en su país. Entonces, eso está increíble. En otros temas, al final de la función, preguntamos brevemente a Mariana Treviño sobre el video en el que aparece con Gerard Piqué, basado en la serie Club de Cuervos que protagonizó la actriz. Ah, sí salió. No lo he visto. Lo tengo que ver. Pues fíjate que todavía no sabemos bien qué onda, pero ahí está esa semillita y a ver para dónde va con lo de Cuervos. ¿Qué se espera con los Cuervos de Nuevo Toledo ahora? Pues que ganen, que ganen. Desde Morelia, Michoacán, soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. De acuerdo, ¿no? Qué padre que Salma Hayek esté interesada en hacer cine, apoyar todo el talento latino-mexicano y lo ha hecho desde hace tiempo. Claro, y si no han visto la película de Es un vecino gruñón, creo que así se llama la película. Allá en Estados Unidos es My Name is Otto. Otto, es espectacular. O sea, es de esas películas que no te imaginas cómo terminas llorando. Sí, está tierna y conmovedora la historia. Sí. Y luego lo del Club de Cuervos es el equipo de fútbol para la Kings League. Exacto. Entonces ya veremos si se quedan o no.